Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Horario bien especial en la que nos estamos encontrando hoy. Pero siempre vale la pena hablar de los temas interesantes. Y el de hoy, imperdible, de verdad. Pero déjeme decirle antes que hoy, en un comunicado, en la Mesa Nacional del Partido Socialista, informó que solicitará al Tribunal Supremo que se pronuncie de oficio sobre las eventuales irregularidades ocurridas en las elecciones internas, específicamente en la comuna de San Ramón. Bueno, esto luego de que un reportaje, acuérdense la denuncia original de TVN, luego ahora Canal 13 hace un reportaje que revela que ex militantes del partido expulsados por graves acusaciones e irregularidades en el municipio de San Ramón, aquellos que fueron expulsados después del reportaje de Informe Especial, bueno, estas mismas personas tuvieron participación en los comicios internos del partido, que en sí ya fueron bastante escandalosos. Solo a juzgar por la disputa entre las partes, ¿eh? Ni nos metamos los que estamos afuera. Lo que ocurrió en esa comuna. Esto mediante el acarreo de votantes. Tiene una cantidad de militantes. Parece que el Partido Socialista del Mundo se haya fundado en San Ramón por la cantidad de militantes que hay. Todo huele muy mal allí. No le hace bien a la historia, a la dignidad. El recuerdo que tenemos que tener el respeto al Partido Socialista. Partido fundamental en el regreso a la democracia, en la consolidación de la democracia. Por lo tanto, es sentimiento de todos tener que recuperar la credibilidad y la transparencia en ese partido. Además, en el padrón de ese partido, en esa comuna, figuran personas inscritas en una casa ligada a un narcotraficante. Al mismo tiempo, desde el partido aseguraron que en 2017 se expulsó a los militantes involucrados en las irregularidades de la comuna ya mencionada y que se solicitó a la Contraloría General de la República que se investigue ese municipio. El presidente del Partido Socialista, recién reelegido, Álvaro Elizalde, senador de la República, señaló que el resultado de San Ramón no afecta en absoluto el resultado global de la elección, ya que dejando de lado los votantes de dicha comuna, no se altera el resultado final. El tema no es el resultado final, es el origen. ¿Hay un vicio de origen en esa comuna, en el padrón general? Esa es la pregunta que hay que hacerse hoy día. Más allá de las personas que hoy dirigen el partido, con el mayor respeto lo digo, es el Partido Socialista el que importa. Mientras que desde la lista de Maya Fernández, que fue opositora a Álvaro Elizalde, el parlamentario Marcelo Díaz, quien ha hecho de vocero, si se quiere, a la oposición, pidió, y no solo él, anular los comicios en la comuna. Nos vamos a la pregunta del día. Tras conocer antecedentes de irregularidades en las elecciones del PS, ¿está de acuerdo con anular la votación de las mesas en la comuna de San Ramón? ¿Sí o no? Punto aparte. Nos vamos a un tema que seguramente usted lo va a convocar de inmediato, porque el agua nos convoca. ¿Hay algo más importante, algo más central, algo más transversal, democrático, necesario que el agua? No la hay. Todos hemos escuchado los mitos de que las guerras del futuro van a ser por agua, no necesariamente por territorio. ¿Cuánto de eso es verdad? Lo que es verdad es lo que trae este estudio que ha presentado hoy la Fundación Chile, que tiene que ver con la transición hídrica, un trabajo fabuloso de mucho tiempo y que llega a conclusiones, por ejemplo, que Chile será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto en 2040. Es decir, Chile es uno de los países más complicados por el estrés hídrico. ¿Cuál es el origen de estos problemas? ¿Cuáles son las vías de solución que las hay? Bueno, para eso vamos a conversar con Ulrike Brocek, que es líder de sustentabilidad de escenarios hídricos, que está este programa de Fundación Chile, Escenarios Hídricos 2030, y subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Ulrike, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Estamos en una transición, así se llama este estudio que te ha tocado dirigir a ti, transición porque pasamos de una abundancia o de una inconsciencia, porque el agua estaba, no sabemos cómo, ni dónde, ni por qué, pero estaba, a que tengamos miedo que en algún momento no esté el agua para distintas cosas. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, la verdad es que hay diferentes causas. Ya una se atribuye a los efectos del cambio climático y la disminución de las precipitaciones. Y otro también tiene que ver con la sobreexplotación del recurso hídrico por parte de los sectores productivos. Son esos dos fenómenos los que ocurren y los que nos llevan a la situación que hoy día ya estamos viviendo y padeciendo en distintos territorios a nivel nacional. O sea, menos oferta, hay menos agua disponible y aumentó sobreexplotación en la demanda. Sí. Hay varios tipos de demanda de agua. ¿Tú dices que hay una sobreexplotación en los sistemas productivos de nuestro país?
Sí, porque hemos tenido un desarrollo de actividades productivas muy relevante en los últimos años, ya, y que es parte del desarrollo que el país necesita. Y estas son actividades que son intensivas en consumo de agua. La minería, por ejemplo. La minería, por ejemplo, la agricultura, el sector forestal. Claro, es que si planteamos, y yo me recuerdo haber leído algo similar sobre la basura. Chile es el país del mundo, de Latinoamérica, que más basura produce. Tiene que ver con que Chile también tiene una economía más dinámica, más grande que muchas, por lo tanto también produce muchos desechos. Pero uno no se puede quedar tranquilo, eso no es una condena. Mira, el desarrollo es una condena, no puede ser así. Hay soluciones, ¿no es así? Yo estaba leyendo en este estudio, Ulrike, que el estudio que tú mismo encabezaste, temas interesantísimos, que aquí hay una buena noticia, creo yo. Hay una buena noticia porque hay soluciones. ¿Qué es lo que explica exactamente? Fíjese, explorando el problema de las cuencas, ustedes estudiaron 6 cuencas en profundidad, la del río Copiapó, río Concagua, Maipo, Maule, río Leu y el río Báquer, es decir, de norte a sur. Fíjese que aquí, mire, a ver si me acompaña el director, aquí están especificados cuál es el peso específico, por así decirlo, de las posibles soluciones. Y la gestión hídrica y la gobernanza explica el 44% del problema, o es de la solución del problema, ¿no? Del problema, sí. O sea, el 44% tiene que ver que nos estamos organizando mal para el consumo del agua disponible. Sí. A ver, explícate un poquitito. Bueno, así es. O sea, cuando nosotros hicimos el estudio en conjunto con todos los actores que participaron, tanto a nivel nacional como en los territorios, y vimos a qué se debían todos los problemas que se daban. Hay temas que son transversales a todas las cuencas. Y uno de ellos tiene que ver con este 44% de todas las causas que originan los problemas, que tienen que ver con problemas de gestión. O sea, hay un mal manejo por faltas de información, falta de fiscalización, falta de coordinación en los territorios, tanto a nivel local como también a nivel nacional. ¿Es cierto que hay más de 40 instituciones públicas que tienen algo que ver con el agua? Sí. Entonces, o sea, hay una sobreposición y una descoordinación que hace que al final seamos muy poco eficientes. Exactamente, y eso es una de las conclusiones y donde hay consenso, que se requiere una institucionalidad que lidere esta temática a nivel nacional, que encabece una política pública hídrica, ¿ya?, con metas y con indicadores claros, que hoy día no tenemos. O sea, nosotros tenemos una institucionalidad en el caso de energía, que ha funcionado bastante bien, que ha trabajado intensamente. Pero en el caso del agua, esto no existe. Y tenemos 43 instituciones, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, donde tú te imaginarías el nivel de descoordinación que se produce y duplicidad de roles que tienen cada una de estas instituciones. Entonces, se requiere realmente una institucionalidad que lidere este tema para la problemática que estamos viviendo hoy. La magnitud del problema es bastante dramático. Bueno, tú estás planteando aquí un hecho, es un dato, no es una opinión, que el 44% tiene que ver con problemas de gestión, es decir, organizarnos mejor. Pero también en muchas veces los discursos políticos, en varias campañas se ha escuchado como un argumento que suena plausible, tiene que ver con que en Chile es el único país del mundo en que el agua es privada. Eso, primero, ¿es así? Segundo, ¿eso es parte del problema? Bueno, o sea, lo que ocurre es que nosotros efectivamente tenemos un mercado privado de agua donde nosotros entregamos derechos de aprovechamiento de agua en forma gratuita y a perpetuidad, como un bien, ¿ya? Igual que una casa. Y en ese sentido, hoy día, eso se dio en un momento en que había abundancia de agua para un desarrollo productivo, para fomentar la actividad. Sin embargo, hoy día, con los efectos del cambio climático y la sobreexplotación del recurso producto de un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, hoy día estamos en una situación muy distinta, con un recurso que es limitado y que es decreciente por el cambio climático. Y entonces, digamos, lo que estamos proponiendo es una transición hídrica porque realmente necesitamos adecuar el modelo actual de gestión según todas esas condiciones que se están dando. ¿Modificación de, por ejemplo, el código de aguas? ¿O sencillamente estatizar todo el agua? Mira, son soluciones que uno escucha muchas veces en propuestas políticas. Tú, como técnica, desde la Fundación Chile, que se juntaron durante 3 años con todo quien tenga algo que ver con el agua, públicos, privados, en zonas rurales, en sanitarias, mineras, en fin, con universidades, con todo el mundo. ¿Estatizar es una solución, por ejemplo?
Bueno, hay que ver cuál es el modelo. Eventualmente, digamos, lo que necesitamos es una política pública con soluciones y con propuestas concretas, lo que hoy día no tenemos, pero que también sean soluciones para todos los usuarios del agua. Entonces, ahí necesitamos avanzar. Necesitamos la institucionalidad que lidere esta política pública y hay consenso en muchos puntos. Necesitamos disponibilizar mejor la información sobre el recurso hídrico para toda la ciudadanía. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué pasa con el mercado del agua que hoy día existe? ¿Con los derechos? También necesitamos ver, de alguna manera, trabajar en colaboración pública-privada para la implementación de soluciones que aborden las brechas de agua que se dan en los territorios. También necesitamos trabajar en la conservación de ecosistemas hídricos. ¿Y por qué? Porque esos son los sistemas de provisión de agua que hoy día nosotros tenemos. Estamos hablando de las aguas subterráneas, los ríos, los humedales, los bofedales, las turberas. Todos esos sistemas hoy día están en una degradación producto de falta de agua por la sobreexplotación del recurso que se da en los territorios. Entonces, hay varios puntos de consenso entre todos los actores que han participado y donde vale la pena entonces avanzar y para eso se requiere un liderazgo político. Claro, por ejemplo, uno piensa, si hay un sobreotorgamiento, o sea, se entregaron sobre este litro de agua que hay aquí, se entregó más que el litro de agua, ¿no es así? Así es. Entonces este litro de agua no alcanza y todo el mundo se lo pelea y en fin, pero también dice es un derecho adquirido, hay certezas jurídicas. ¿Cómo yo puedo quitárselo? Porque hay una inversión enorme que da trabajo para una plantación o para una industria. Hay que llegar a un consenso nacional para que todos cedan de alguna manera y se llegue a algo que nos sirva a todos. ¿Esto es parte del desafío de Fundación Chile? Sí, así es, porque hoy día el derecho a aprovechamiento de agua podría pasar a ser un derecho de papel, como le llamamos, cuando en el territorio físicamente no está el agua. O sea, yo tengo mi derecho, pero en el río ya no pasa agua y por lo tanto ese derecho no tiene ningún sentido. Entonces, con esa mirada, todos los actores entienden hoy día que la escasez del agua realmente es una temática que se debe abordar. Y hay un acuerdo y por eso estamos trabajando. O sea, estamos buscando en todo este proceso con todos los actores la seguridad hídrica y la sustentabilidad. Pero eso pasa porque todos los sectores tienen que ser sustentables en el uso y el manejo del recurso. Y también tenemos que pensar en todos los usuarios, porque no todos tenemos derechos de aprovechamiento de aguas, ¿no? Hoy día necesitamos pensar en el derecho humano al agua, por ejemplo. Necesitamos pensar en el medio ambiente, en todos los servicios ecosistémicos que proveen los distintos ecosistemas y que hoy día no estamos considerando. Entonces estamos pensando en grandes obras de infraestructura para incorporar agua, que es muy positivo eventualmente que en zonas de escasez donde no hay agua necesitamos, porque la idea es que no limitemos el desarrollo, pero sí que pensemos en que podemos hacer muchas cosas más que también grandes obras. O sea, todo lo que es la gestión de la demanda del agua para hacer un uso eficiente y, digamos, estratégico del recurso, todo lo que tiene que ver con la conservación del recurso, la captación de las aguas lluvia, estos aluviones que hoy día ocurren por efectos del cambio climático, hoy día esas aguas arrastran mucho sedimento que se va al mar y rompe y daña el agua al pasar con esa gran velocidad. ¿Y qué pudiera hacerse distinto? Y podría infiltrarse. ¿Cómo se hace eso? Infiltración a las napas, ¿no es cierto? Sí. Que entiendo que esa es una de las inversiones que ustedes han catalogado como más eficiente, incluso más que los embalses, que pueden ser buenos, pero no es la solución, no es la bala de plata. Embalsar porque tiene también algunos efectos y algunas externalidades negativas, o puede tenerlo. ¿Cómo se infiltran las napas? Hay distintas técnicas, hay técnicas que son artificiales, pero también hay zonas naturales de infiltración. Y hoy día, por ejemplo, eventualmente nosotros estamos pavimentando ciudades sobre zonas naturales de recarga. Ahí tenemos todo un desafío de mapear cuáles son esas zonas para mantenerlas y conservarlas. Y entonces cuando llegan estas lluvias, poder infiltrarlas y acumularlas en el agua subterránea, en los acuíferos, porque son, como decían hoy día, digamos, en el lanzamiento,
el sistema natural de almacenamiento de agua que ya está. Embalses naturales invisibles al ojo humano. Exacto, y que hoy día además van en descenso. Los niveles de las aguas subterráneas hoy día están bajando. Nosotros, en la primera publicación que sacamos de la radiografía del agua, salía que el 72% de los niveles de pozos que nosotros pudimos analizar estaban con una tendencia negativa que era significativa. Explíqueme un poquito más esto de la inyección de agua o reinyección de agua a las napas subterráneas. Tú dices, hay algunas naturales. ¿Cuáles son esas? Explícanos un poco, ¿dónde están? ¿Dónde se ubican? ¿Son reconocibles? Las naturales. Las naturales, digamos, están en ¿hay algún ejemplo que se te venga? Digamos, todas esas zonas hay que mapear. Hoy día realmente no está esa información. Ya, es parte del problema. Es parte del problema. Hay mucha falta de información y que no hemos estado trabajando. No. Hoy día hay muy pocos recursos y poca prioridad de la temática. Si no tenemos una institucionalidad... las que están hoy día se encuentran fragmentadas, existen recursos pero son escasos. Entonces por eso es que necesitamos realmente coordinar los esfuerzos y vaya a saber, de repente ahí la entrada del nuevo ministro de Obras Públicas, el ministro Moreno, puede llevar adelante esa política pública que necesitamos. Tuvimos un ministro de Energía que lo hizo en el caso de la energía y que nos llevó a una política energética que ha sido muy significativa porque logró incorporar todo el tema de las energías renovables. Necesitamos avanzar en lo mismo con la temática hídrica. ¿A ustedes se toman del ejemplo de lo que pasó en el Ministerio de Energía cuando lo encabezaba Máximo Pacheco y lo que generó con la entrada de las energías renovables no convencionales? ¿Ese modelo ustedes piensan que es replicable a las aguas? Nosotros pensamos que es un ejercicio muy interesante porque sentó a la mesa a los diferentes actores y permitió generar insumos muy relevantes a través de la iniciativa de escenarios energéticos y que dio estos insumos para la política energética, que hoy día se ha transformado en una política que ha ido trascendiendo a los distintos gobiernos y que se transformó en una política de Estado. Lo mismo pensamos nosotros se puede hacer en el agua, entendiendo que en el caso del agua es muchísimo más complejo. Son temas territoriales que tienen que ver con los usos del agua, pero también de cada uno de los territorios que es muy distinto a lo largo de todo el país. Entonces, el problema es evidente, pero hay soluciones a la mano. La institucionalidad, tener una suerte de, si se quiere, Ministerio del Agua, que no tomen la pata porque no se trata de generar más ministerios necesariamente, pero es una persona que tenga las facultades para coordinar, mandar, orientar en todo lo que tenga que ver con el agua y sus distintos usos, desde el humano al industrial. Entonces, el cambio de la institucionalidad, incluso de las leyes si fuese necesario, y organizar la demanda, organizar los distintos actores, inyectar agua a los acuíferos, inversiones en ese punto de vista y también en los embalses. ¿Qué otras soluciones, para no dejar a la gente tan asustada y alarmada, qué otras soluciones han detectado ustedes en esta transición hídrica? Pensamos que hay una gestión en la demanda del agua. Hoy día podemos ser mucho más eficientes en el uso del recurso. En las distintas actividades, ¿ya? También podemos... Te refieres, aquí creo que hay dos ámbitos, el uso humano a el uso agrícola, por ejemplo, que entiendo que es donde yo más... Yo estoy pensando más en el uso productivo, digamos en las actividades económicas, porque el consumo humano realmente es muy bajo. Nosotros en la radiografía establecimos que era el 2% del consumo total de agua en Chile es el consumo humano. Y en el 98% restante es productivo el uso. Ya, ¿y dónde se presentan más problemas, dónde hay más espacio para crecer en ser eficiente en el uso del agua? Principalmente en el riego. El riego es el que hoy día tiene el mayor consumo y donde tenemos una oportunidad muy grande de hacer un uso más óptimo. Tenemos que pensar también en desarrollar distintos cultivos que sean más eficientes en cuanto al requerimiento de agua, por ejemplo. Eso muchos países a nivel internacional ya lo están haciendo. A ver, no solamente el riego tecnificado versus el riego tendido o de la antigua acequia, ¿no es cierto? ¿El tecnificado es una ayuda? El tecnificado es una ayuda. El goteo, la manguerita. En distintos países se hace el riego por goteo. En Chile eso se ha desarrollado bastante. Hay un avance
muy grande que hay que reconocer. Y ahí se puede seguir avanzando. Hay técnicas de manejo para disminuir cantidad de agua aplicada a los cultivos. Hay distintos cultivos y especies que se van generando que también requieren de menos agua. Ahí se puede avanzar y se puede trabajar. Nativa, más especies nativas, por ejemplo, sería una solución, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuánto se pierde en la agricultura? ¿Cuánto se desaprovecha cuando se tira el agua para regar una hilera de tomates o de, qué sé yo, de espárragos? Nosotros estimamos que más o menos el 50% del agua hoy día, digamos, se consume en el producto, en el cultivo mismo, y el otro restante se infiltra en el suelo. Ahora, hay que tener ojo con eso también, porque todas las aguas que se infiltran, de alguna manera vuelven al sistema, ¿ya? Y pueden ser reutilizadas después aguas abajo en las cuencas. Entonces, tenemos que pensar realmente en qué es lo óptimo para cada uno de los territorios. Y nosotros no estamos imaginando una diversidad y combinación de soluciones. Esto no se trata de una carretera hídrica o la desaladora o el embalse, sino que se trata de una combinación de múltiples soluciones. Pero esa es la idea país, la idea de una solución, una política de Estado, un diseño macro, ¿no? Sí, así es. O sea, es la infiltración, el reuso de las aguas residuales tratadas. Nosotros hoy día estamos descargando muchos litros, son 8.000 litros por segundo de agua servida que estamos descargando al mar a través de emisarios submarinos. Esas aguas, por ejemplo, hoy día contaminan el mar, generan un impacto en la zona de descarga y podrían ser tratadas y reutilizadas en las cuencas. Eso significa una nueva fuente de agua. Pero en esa explicación que tú das, entiendo que en ciudades como Santiago tiene altas tasas de tratamiento y reutilización. Puntualmente Santiago entiendo que es de las más altas del mundo, ¿es así? Sí, hoy día tenemos un porcentaje de cobertura de saneamiento urbano que es muy alto. En la zona de Santiago las aguas se tratan y son descargadas y devueltas al sistema y son luego aprovechadas en la cuenca para otros usos como la agricultura, por ejemplo, incluso en las zonas costeras. Ahí estamos muy bien. Y ahí estamos muy bien. Necesitamos dar el siguiente paso y es que parte de las aguas servidas en las ciudades costeras hoy día no tienen el tratamiento y son descargadas al mar. O sea, el sistema de tratamiento propuesto es la dilución. Sin embargo, hoy día eso está siendo objetado por informes internacionales como, por ejemplo, la OCDE, que considera que eso no es un tratamiento. Por lo tanto, hoy día ahí tenemos una oportunidad realmente porque ahí hay una cantidad de agua dulce que se puede tratar a muy bajo costo y que se puede reutilizar. Son un montón de aspectos, como se puede ver, que es la conjunción virtuosa de como la selección chilena, de que si se ponen de acuerdo, tienen buena voluntad, ganamos. Si los mismos jugadores se pelean, no le ganamos a nadie. Es un poco esta conjunción virtuosa de muchas soluciones, de muchos intereses legítimos contrapuestos, pero hay que tener una institucionalidad y un liderazgo que los ordene y tengamos un buen DT. Eso así es, ¿no? Así es, exactamente. ¿Dónde podemos conseguir este resumen estratégico de transición hídrica, el futuro del agua en Chile? Esto está en la página web de escenarioshídricos.cl y ahí están todos los documentos, los estudios de los expertos, el portafolio con todas las soluciones que estamos proponiendo y se puede descargar en el sitio web de escenarioshídricos.cl o en el sitio web de Fundación Chile, fsh.cl. Perfecto, Ulrike Brosiak, te agradezco mucho por venir a compartir con nosotros este estudio, que además está muy lindo, como está presentado, y la mirada de que no todo está perdido, que hay muchísimas soluciones por delante que están a la mano, pero depende de nuestra voluntad y nuestra capacidad de diálogo. Vaya novedad, en todos los temas terminamos hablando de lo mismo. Diálogo, conversar, ponernos de acuerdo sobre algo que nos compete a todos. Ayer fue la educación, anteayer la salud, hoy día es el agua. Gracias, Ulrike, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Ya volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta y le mostramos el resultado a la pregunta que hicimos con la crisis esta del Partido Socialista. Que se conocieron antecedentes de irregularidades en las elecciones de ese partido. ¿Estás de acuerdo con anular o con que se anule la votación de las mesas de las comunas de San Ramón? El 88% cree que sí, el 12% cree que no. Es importante San Ramón, hay 4.000 votos
en esa comuna. Así que interesante lo que opina parte de nuestra audiencia. Muy bien, vamos al portal de noticias 24horas.cl. Donald Trump lanza oficialmente su campaña para las presidenciales de 2020 en Florida. Para la reelección, Donald Trump a sus otros 4 años. Recordemos que en Estados Unidos puede 4 años, reelegirse 4 años y nunca más. Nunca más. Sistemas distintos en cada país. Aquí tenemos lo de Platini. Qué lástima lo de Platini detenido por temas de corrupción con el Mundial de Qatar. En fin, la vez antes había reconocido arreglos en el Mundial de Francia. 98, mejor quedarse con la imagen del Platini con la camiseta número 10, que era un virtuoso como poco, aquel dirigente que está acusado de corrupción y que fue detenido hoy. Aquí en este nuestro portal de noticias tiene un montonazo de noticias, videos, así que por algo es uno de los portales de noticias más vistos de Chile. Veamos la temperatura, ¿qué le parece? En este momento Santiago presenta cielos despejados y 5 grados en los termómetros. Para mañana y pasado, en esta región, podemos esperar cielos nublados y máxima probable de 20 grados. Para el jueves, cielos nublados también y una máxima probable de 19 grados. Vamos a revisar qué ocurre en otras regiones del país. Vallenar, región de Atacama, provincia del Huasco. Despejado, máxima probable 24 grados, agradable. La Ligua, región de Valparaíso. Parcial, cielos parciales y una máxima probable de 22 grados. Recordamos al gran Ray Charles, quien falleció en 2004. Y han pasado 15 años. Un día como hoy se realizó su funeral en Los Ángeles, California. Se podría decir que muy en el estilo de este tremendo músico apodado el genio, Charles, su despedida fue una verdadera fiesta de la música. A su despedida asistieron tipo de actores, cantantes, políticos, pero un tipo que congregaba muchísimo. Ese mismo año se realizó un masivo homenaje de despedida a este exponente del blues, el soul y el jazz. Esta canción que escuchamos de fondo cuenta con la participación de B.B. King, Billy Preston, Bruce Willis, Sinner's Prayer, canción con la que recordamos a Ray Charles. Cierre de vida pública. Un horario especial. Con Copa América estamos todos alterados en los horarios. Pronto viene el noticiero central de 24 horas. Estamos al revés hoy día. Muy buenas noches y gracias por venir.